Saludos, viejos jugones, hola, bienvenidos una vez más a la parte de Java del canal. Todavía quedan unas cuantas partes de Java, pero ya estamos llegando un poco al final, que ya os comentaré cuando llega. Hoy estamos viendo hasta 7 títulos. El primero de ellos es Asterix y Obelix visitan a Cleopatra. Un juego del 2008 de Game Love. Muy interesante. Y muy bonito gráficamente, como podéis estar viendo ahora mismo. Muy cómic, la verdad. Todo se ha dicho. Y hay un poquito, o sea, aparte de esta, bueno, cinemática, aparte de esta introducción, hay también un poquito de cómic, digo de cómic, de gameplay, que espero que os guste. Vamos a ver. Muy bien. ¿Qué es eso? Estoy salvado. ¡Pojoreo! Vale, venga. Capítulo 1. Vamos allá. Cargaba, porque tenía que hacerlo. Un hijo de allí, una pequeña aldea gala. Y ahí estamos con los galos. El juego se ve muy bien, como podéis ver. Pero bueno, aquí tenemos que controlarles de la mejor manera posible. ¡No es allá! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale! ¡Dale, puñetazo! ¡Puñetazo! Ahí está. Bueno, pues aparte de Tales of Belis, ahora os voy a traer otro título. ¿Qué es este título? Pues Block Breaker 2 Deluxe. Que me encantaba, por cierto. No sé por qué no hacen ya este tipo de juegos en la Switch, los de Game Love. Si les viene muy bien. Bueno, porque estarán con los móviles ahí liados. Pero este juego era muy jugable. En fin, yo lo llegué a jugar mucho, pero mucho. Yo creo que lo tendré por ahí en la DSi. Muy bueno este título, me encantó. Os va a encantar. Cógete el power up, ahí estamos. Muy bien. Congratulations, nivel 1 completado, Neon Rose. Vale, ahora vamos a por el siguiente. Porque aparte de este Block Breaker 2 Deluxe, está muy bien. También salieron otros títulos así más clásicos que también os voy a enseñar. Vamos a darle con los... Es un Arkanoid. O sea, no tenía otra cosa. Pero estaba muy bien hecho. ¿Cuál es este juego? Pues Guilty Gear. ¡Guilty Gear! Sí, llegó a salir un Guilty Gear. X. En el siglo XXII los humanos se han convertido a través de la magia. Y entonces tenemos que ver qué pasa con esos experimentos. Células desconocidas que les dan biotecnología y otras cosas más. Quizás lo mejor de este Guilty Gear es la música. La musiquilla que si la estáis escuchando veréis qué buena música tenía este Guilty Gear. Que madre mía. Venga, dale, dale a la musiquilla. Dale ya. Uy. Pero lo que tenemos aquí, más que un juego de lucha per se, es... Bueno, pues es ello. No, es un título beat'em up directamente, lo cual me parece muy interesante. Vale. Y ahora, ni más ni menos que Guilty... No. The Glue. Pues Guitar Hero Warriors of Rock Mobile. Porque también había Guitar Heroes en tus móviles. Fue una moda, vamos a decirlo así, que la gente estaba con el Guitar Heroes ahí todo el rato y con la guitarrica y todo eso. Pero realmente fue una moda.
Pero estuvo de moda bastantes años, ¿eh? No te creas. Y bueno, no hay mucha diferencia entre lo que era un Guitar Hero regular y este Guitar Heroes. Hicieron peripecias para adaptarlo a Nintendo DS y a 3DS. Les quedó asin. Pero como podéis ver, lo bueno en este caso es, pues eso, que intentaron hacer este Guitar Hero, los guerreros del rock, en móviles. Qué bueno. Ahí con tus botoncitos del teléfono móvil. Y bueno, pues tú intentando hacerlo lo mejor posible. Así que bueno, pues como os digo, la cosa estaba bien. Intentábamos. Yo en esta compilación de esta semana de Java hay juegos muy interesantes y quizás los dos más top serían este Guilty Gear que os he enseñado y el Guitar Hero, aunque quedan todavía tres títulos más que os he enseñado. ¿Cómo se jugaba? Pues ya os digo, se jugaba con los tres botones, con tres botones de tu teléfono móvil preasignados, creo. Y la idea era la misma, la idea era básicamente que tú tenías que darle al botón en el momento adecuado para tocar la canción. Efectivamente. Ghost de Slash. Y creo que realmente estaban todos, o estaba la canción entera tal cual, pero muchas de ellas estaban en MIDI, porque bueno, están. Los teléfonos Java no daban mucho más de sí. Pero sí que es verdad que estaban, o por lo menos intentaban meter toda la canción de la manera más fidedigna posible. Así que es muy interesante ver lo que estaban haciendo con el juego Java y en este caso con Guitar Hero. Y deciros que esta serie de juegos Java la pensaba terminar mucho antes, pero vi que había muchos títulos interesantes, quizás no tan interesantes, pero sí curiosos, y pensé que bueno, pues sería una elección seguir un poco con Java, aparte de que hay algunos vídeos de Java que os han gustado muchísimo. Así que muchísimas gracias y a continuar, muyayo. Y esto es Galaga X. En un futuro no muy lejano, una terrible armada de insectos alienígenas ha venido a la Tierra. Pero claro, cuando te ponías a jugarlo y veías que básicamente era una versión súper sencilla del Java, aunque esto estaba muy bonito, pues bueno, decías, pues vale, ahora. Pero realmente no estaba mal para ser un teléfono móvil este Galaga X. Y tenía muy buena pinta. Me daba un poco la impresión de que ponían demasiados enemigos en pantalla porque sí. Para intentar darle espectacularidad, que bueno, que por otro lado también estaba bastante bien. Y ahora faltan dos títulos más en este vídeo. Y uno de ellos es este. Ponlo. También de Glue, porque Glue hizo de todo. El pegamento y Fox Mobile. Y tenemos a Family Guy Uncensored, es decir, Padre Familia sin censura. Padre Familia, serie que vino para quedarse, pero que bueno, pues, se basa mucho, bastante, en los Simpsons. ¿Ya conoces a Brian? ¡Sí! Y Brian se va por ahí y se duplica. Dame mi dinero. ¡Kiwi! ¿Qué hace? Y saca la pistola. ¡Hala! ¡No! Vale.
Había Stewie. ¿Qué hace Stewie? A ver, yo vi la serie como... No voy a decir clon de los Simpsons, pero porque tiene sus diferencias. Pero sí tenía muchos puntos muy buenos. Y estaba bastante bien. Y tiene algunos capítulos míticos, eso sí. Así que aquí con Brian y con Stewie. Y ya veis que el juego no tiene nada, es muy sencillito, es simplemente Steve intentando quitarle el dinero al perrito. Pero bueno. Ahora controlamos a... Madre mía. Sí, tenía cada personaje. Madre mía. Ahora controlamos a este personaje, yo que no me acuerdo cómo se llama. Madre mía, como la liana es que se cae a lo loco. Ven, dale. Bien. No. Que te caes. Y bueno, todo transcurre un poco en torno al sofá, ¿no? Aquí viendo la tele, sin censura, por supuesto. Dale. Ahí. Me voy, hasta luego. Vale, yo también. Venga. Y os traigo por último Tamagotchi. Que también salió en Java. Hay que poner tu nombre. Dale. Vale, ya lo tenemos. Y algo. Vale. Low. Ahí, la velocidad del juego ahí en despacio. Vale. Se abre el huevo. Nos sale nuestro Tamagotchi. Muy bien por el Tamagotchi. En fin, era curioso tener este juego de Tamagotchi en tu teléfono. Java, Alcatel de la época. Nokia, la verdad es que mucha gente tenía Nokia también. Vamos a jugar con el Tamagotchi. ¿No? ¿No quiere jugar? ¿No quiere jugar? Pero bueno. ¿Y si te damos de comer o un bañito? ¡A bañico! ¿Tamagotchi estaba contento o no? Podría estar contento uno. Lo peor de todo es que se te moría el Tamagotchi y ya no sabías qué hacer. Y te da mucha pena. ¡Hazte la